este evento de firma de convenio Plan Maestro de teletrabajo. Por eso las personas que trabajan y estudian estando privadas de la libertad tienen legalmente derecho a descuentos punitivos y por supuesto los van a tener con los programas de teletrabajo. Firmamos un convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC y también el INPEC, donde lo que buscamos es implementar nuevos puntos de vida digital en las cárceles, en la cárcel de Tunja, en la cárcel de San Andrés y en la cárcel aquí, en el Buen Pastor, en la cárcel de mujeres en Bogotá. Actualmente en la reclusión de mujeres de Bogotá se viene adelantando pues unas adecuaciones locativas y de infraestructura en el marco del desarrollo de un convenio interadministrativo de cooperación. Todo esto con el objetivo de hacer la implementación de unos puntos Vive Digital en tres establecimientos del orden nacional: reclusión de mujeres de Bogotá, establecimiento de San Andrés y establecimiento de Tunja. Todo ello con el objetivo de implementar el teletrabajo para el beneficio de los internos y de las internas. Esto para nosotros es vida. Nos permite ser personas que estamos capacitándonos. Esto lo vemos con el fin de que de un futuro para nosotros y nuestras familias. Ya conocemos cómo es instalar una red, ya conocemos qué es arreglar un computador de una empresa, de una red completa que esté manejada. Teniendo en cuenta que este punto de vida digital fue dotado con un área de capacitación, un área de internet, actualmente se tienen 25 equipos en los cuales pueden ellos desarrollar sus actividades. Entonces encontramos la página principal de nuestra biblioteca. Si nosotros no creamos usuarios, entonces... En el Gestá San Andrés tenemos tres propuestas. Una está hábil, la segunda está no hábil, eso quiere decir que se puede subsanar, y la tercera está rechazada. El pasado lunes terminamos la obra en la cárcel del Buen Pastor y esperamos que el proveedor tecnológico entre para terminar todo el proceso del punto digital. En noviembre esperamos entregar el punto o la sala de la cárcel de San Andrés.